Hola, ¿qué tal amigos de Nocturna RCN? Un cordialísimo saludo para todos ustedes. Bienvenidos a estos especiales con los cantantes de la música popular, de la salsa, del merengue, del vallenato, nuestros artistas colombianos y latinoamericanos. En esta oportunidad con una estrella del Valle del Cauca, de la música popular que se adentra fuertemente en la ciudad de Bogotá. Jorge Luis Ortúa, bienvenido a Nocturna RCN. Qué gusto saludarle y estrechar su mano. Muchas gracias, hombre, Otoniel, un abrazo cordialísimo para ti y para toda la vasta audiencia de Nocturna RCN. ¿Sabes una cosa, Otoniel? Hacía muchos años quería ser entrevistado por este programa. Les agradezco mucho por su generosidad y bueno, un Dios me les bendiga a todos los oyentes y Jorge Luis Ortúa está feliz de estar con ustedes. ¿Ya cuántos años en la música y cómo da sus inicios y de qué parte de Colombia es Jorge Luis Ortúa? Bueno, Otoniel, Jorge Luis Ortúa, del norte del Valle del Cauca, exactamente de un corregimiento que se llama La Tulia, pertenece a Roldanillo Valle, la casa del Museo Rayo, enseguida hay un municipio que se llama Bolívar Valle. Aquí en todo este sector me crié, recolecté café con mi viejo, con mi vieja, allí escuché las primeras canciones de antaño, las canciones viejas, cantineras, carrileras, en las voces de mi vieja y mi viejo, cuando terminamos la recolección de café en las horas de la tarde. Entonces, fui creciendo, escuchando todas estas canciones bonitas de mi padre y de mi madre y todos los recolectores haciéndole barra, haciendo corrillo allí, bañándose en los piecitos, porque en ese entonces se utilizaba que ponían el platoncito de agua caliente a cada obrero que llegaba de su labor diaria. Y allí fuimos creciendo en medio de la música popular. ¿Con qué cantantes precisamente crece usted y avanza en la música y de quiénes aprende? Aprendí de... Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya, de Miguel Acedes Mejía, que era uno de mis ídolos, Antonio Aguilar, Yolanda del Río, Olimpo Cárdenas, Temeridad, que era la canción que me encantaba o me encanta de él. Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión. Y le cuento, bueno, ahí me perdona la voz porque tengo una laringitis tremenda, pero no, yo estoy muy feliz, hombre. Y en medio de canastos, de café, del verdor de la naturaleza, fui creciendo en medio de todos estos artistas. Mi padre nos tenía una grabadorcita Silver y cada 8 días nos regalaba las 4 pilitas para que nosotros escucháramos los cassettes que él nos regalaba, o mejor, cada 20 días nos daba permiso a uno de los muchachos de irse con él a revesear al pueblo. Ajá. Y traíamos los cassettes. Y a mercar a la galería. A mercar al pueblo, ¿no? Pues en los pueblitos donde íbamos a remesear no había... Llegaba uno al granero del pueblo y al toldito de la carnicería de la plaza y ahí remeciamos y chumbulón para la casa. Y bueno, don Otoniel, allí fuimos creciendo en medio de esto y yo con un lichigo lleno, repleto de sueños, repleto de ilusiones. Y bueno, allí fueron los primeros conciertos de Jorge Luis, fueron en los cafetales, cantando todas estas rancheras, todas estas canciones. Y una vez recuerdo que mi padre me pegó una trilla, pegó una pela porque por estar cantando, pero duro, con un barejón de café me dio. Me pegó una pela tremenda porque no me rendía la cogida de café. Y entonces me tocó ponerle escota a los compañeros que cogían café conmigo. Me tocó decirles, si ustedes no me ayudan por la tarde con día medio canastado de café, yo no vuelvo a cantar porque mi papá me pegó una pela. Claro. Y entonces ahí mismo yo cantaba, pero ellos por la tarde cada uno me regalaban de a medio canastadito de café. No, ya me volví el mejor cogedor de café porque cogía más café que todos. Y así fueron los inicios de Jorge Luis. Así es. Maestro, ¿y quién le da el empujoncito para que usted salga precisamente de allí, de La Tulia, para grabar su primer éxito? ¿Y para qué año fue? Bueno, esto es una historia larga, hombre, Otoniel. Yo salgo de mis viejos, desafortunadamente, a la edad de mis 13 años, mis viejos se separan. Cuando mis viejos se separan, mi vieja se vino para la ciudad de Cali, una campesina. Unos campesinos que nos daba terror cruzar una calle porque le teníamos miedo a los carros,
porque los únicos medios de comunicación de nosotros eran, los únicos medios de transporte eran los caballos. Cuando llegaba en el 88, en el 83 más o menos, que llegamos a Cali, a una señora que yo le digo, y si nos escucha, es mi segunda mamá y ese hombre el segundo papá, yo les digo a ellos cada que hablo con ellos, ustedes están locos, ustedes son unos viejos locos. ¿Por qué? Porque conocieron a mi mamá y una prima le dijo, mija, véngase para acá con los muchachos. Una prima que pagaba arriendo y le dice a la otra prima, véngase con 7 hijos, yo me imagino que estaba loca. Claro. Pero yo le agradezco tanto a esa mujer, uh-huh, y a ese hombre, a Carlitos Posada y a doña Mary Ortúa, que era una prima, es una prima de mi mamá. Nos dio la oportunidad de llegar y nos acomodó en una piecita, mi mamá y todos sus polluelos allí. Comencé a vender porcelana puerta a puerta, comencé a vender limones en los barrios. Mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana a vender arepitas. A las 7 de la mañana se iba para donde las señoras ricas, decía mi mamá, a lavar ropas ajenas desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Y de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, mi mamá planchaba. Le planchaba a las señoras ricas, como mi madre lo mencionaba. Y así la vi a mi vieja 7 años. Como decimos en el Valle, 7 años sin sacarle punta. Y mi vieja, eso era sin vacaciones. Desde las 4 de la mañana, ella rezaba desde las 4 a las 5. Desde las 5 ya tenía una de las muchachas prendiendo el fogón para hacer la arepa mientras ella estaba con una camándula rezando. Y hacía ese trajín diario y llegaba todos los días a las 9 de la noche con una librita de lentejas, con una librita de arroz, una librita de papas y con un kilito de hueso, de lo más baratico que encontraba. Para el otro día hacernos el sancochito, hacernos el caldito y dejárnoslo hecho. O mejor, nos dejaba el desayunito y nosotros hacíamos el... Y con ese amor, Jorge Luis. Con ese amor, Dios mío bendito. Por eso yo quiero... Y más adelantico, voy a invitar a los hijos. Pero eso lo haremos más adelantico, uh-huh, para que no seamos ingratos. Porque yo lo fui, por 4 o 5 meses lo fui. Pero no, mi madre es una heroína y me sacó adelante. Nos sacó adelante a 7 hermanos. Y hoy todos tenemos la bendición y la misericordia de Dios debido a ese esfuerzo tan grande de mi madre. Nosotros hemos recibido la recompensa. Está lanzando precisamente por estos días una canción dedicada a mamá. Y es que estamos en el mes de las madres. Y es preciso presentarle a nuestros amables oyentes esa canción tan linda que usted está lanzando precisamente en este su nuevo trabajo discográfico que se titula Déjame Solo. Me voy a ver a mi madre, de Martín Ortúa. ¿Quién es Martín Ortúa y cómo nace esta canción? Y por favor, recuérdenos si su madre aún vive o ya está acompañando a Dios. No, mi madre está vivita y coleando. Bendito y alabado sea el Señor. A ver, te cuento, Daniel, nos saltamos un poquitico, pero quiero hacer antes de lanzar esta canción y de hablarles un poquito de ella, que yo quiero contarles un poquitico de Jorge Luis, porque la Nocturna RCN la escucha mucha gente. Y vuelvo y le repito, hacía mucho tiempo quería estar entrevistado por don Otoniel y se lo agradezco por su generosidad. Nuestros jóvenes se nos están volviendo muy facilistas. Es cierto. Y yo les cuento, cuando me vine a vivir con mi vieja donde esa prima, me puse a vender porcelana y limones puerta a puerta para ayudarle a mi vieja a cargar la comida para mis hermanos menores. Pero mi sueño estaba en esa mochila guardado con mucho celo, que era el de cantar y escribir canciones. Correcto. Entonces di con la tan buena suerte que los patrones con los que yo vendía porcelana eran músicos y se reunían todas las noches. Muy celosos, nunca me dejaron tocar una guitarra ni nunca me dieron la oportunidad. Pero al menos me dejaron estar ahí. Entonces, ¿qué me tocó ingeniarme? Una guitarra. Me tocó irme para la casa, una camita 100 que yo tenía de 100 centímetros, y sacar una tablita de la cama. Sí. Pegarle 6 puntillas en un extremo de la tabla y 6 puntillas en el otro extremo. Y con una piola de una cometa que había encontrado en una cuerda de la luz, la bajé y esa piola me sirvió para ponérsela y hacer las veces de cuerdas de guitarra. Entonces,
Yo en la noche me iba hasta las 12, 1 de la mañana a mirarlos, y los tonos que ellos hacían allí en sus guitarras, yo me iba para la casa y colocaba los dedos allí en esa tabla de la cama. ¿Tal cual? Pues resulta que así pasaron unos año y medio, 2 años. Un día cualquiera mi madre llegó a la casa y me dijo, mijo, ella sabía que el sueño mío era una guitarra. Me dijo, hijo, vaya que en la cama, encima de su cama, le tengo un regalo. Usted podrá imaginarse, don Otoniel, la emoción que yo sentí cuando yo vi una guitarra vieja con dos curas a los lados, como espadrapos, rota. Pero yo abracé esa guitarra y para mí era el regalo más lindo que alguien me hubiera podido dar en toda mi vida, esa guitarra. Qué emocionante. Yo cogí la guitarra e inmediatamente le saqué música. Nunca la había cogido, pero yo ahí mismo le coloqué los dedos porque yo ya todos los días practicaba en la tabla de la cama que yo tenía allí. Posteriormente se me dio la oportunidad de presentarme, o estaban llamando que al Radio Centro Todelar de Cali, no sé qué, y perdóneme ahí el cuñazo, y yo me fui, pero mamá, ¿y yo con qué me voy a ir allá? Yo voy a ir a participar a ver si me dejan. Entonces llamé a unos vecinos y le dije, vea, lo que pasa es que me están haciendo una invitación, pero yo no tengo zapatos, no tengo ropa. Entonces un vecino me prestó un pantalón. Yo era talla 30 y me prestó una talla 34. Imagínate cómo me quedó de grande ese pantalón. Yo soy talla 38 en zapato y me prestaron unos 42. Y una camisa XL. Ustedes se podrán imaginar cómo sería la pinta mía. Pero no, a mí no me importaba. A mí lo único que quería era que yo estuviera al frente de ese micrófono y yo poder ir allá a salirme del cuero, que era lo que yo quería hacer. Y se me dio la oportunidad. Salí allá y canté. Ese día, yo no sé, yo creo que ese día se me salió toda la adrenalina que tenía en el cuerpo.